Chichi, con trapos. Chichitas. Pero qué raro que ya la fue a buscar al río y no la vi. Yo mandé ya la visita porque también estaba y llorando. ¿Estaba llorando? Sí. Sí. Estaba llorando. No, ¿y Sergio lavando estaba? No, sí, yo la fui a buscar y solo el guacal estaba ahí. Yo estaba lavando, pero era de la vecina. Ajá, de la vecina estaba lavando. Ah, pues creo que trae ropa mojada. ¿Sí? Ya terminó no. De lavar. No, la ropa mojada ya le de la vecina. Yo la mía ya no la alcancé a lavar y la traigo seca. Lo que pasa es que me fui de la vecina y como tenía un gran poco de ropa sucia, ella puse a lavar la de y la mía no la alcancé a lavar. ¿Y por qué fue a lavar la ropa a la vecina? Ah, como fui a pasear donde ella, me quedé platicando. Ah, imagínese el niño llorando ahí, ahí donde la vecina. Pero bien raro ya que se quedó solo el bocal y te dije, ah, sí, es que yo pensé regresar a lavarlo, pero con la vecina pudo platicar conmigo y ya no fui a lavar. ¿Y te iba a buscar o...? No, ya, yo fui a pasear. Ya. Y lo raro es que he seguido donde la vecina. Sí, yo fui a pasear. ¿Cuál vecina? La vecina, allá al otro lado. ¿Qué? Ah, ya rato. Sí, le lavé la ropa a ella. Me tardaste bastante. Sí, pero fue por eso. Pero decime, ¿cuál vecina? Pues porque yo no... Porque... Sí, es la vecina, que es de la arribita. Decime el nombre, pues, ¿cuál vecina? Hay tantas las vecinas que están, pues, tantas vecinas que hay. Sí, sí, bastante. Pero, como usted es nuevo de aquí arriba, no conoce todos los nombres de las vecinas. No, pero yo quisiera saber, ya, para si yo quisiera entender que allá estás, estar más cómodo, pues. Ah, Chabela se llama, la Chabela. Sí, Chabela se llama la vecina. Pero el niño va de gritar y gritar y usted ahí... Estaba llorando. ...de la vecina. Sí, es que ya tenía tanta ropa, me quedé lavando. Pero siquiera me hubiera dicho ya y me lleva el niño. No, lo que pasa es que yo pensé regresar luego, pero me fui para el río. Dije, ay, voy a regresar, los dos llevo. Pero no me dijiste que, o sea, que ibas a ir allá donde la vecina. No, de repente me agarró ir y la vi que estaba lavando allá. ¿Y cómo la vas a ver, vieja, que esta, la viste lavando? Fui a la casa y la vi lavando en la casa. No, o sea, explicado. Es que no le haya lógica. Hay aquí. No le haya lógica. Yo sí, porque yo le iba a lavar. Estabas ahí en el río. Dice que estaba en el río y la vio. Estabas ahí en el río y la vio. Yo estaba en el río y fui a la casa de ella a visitar. Dije, voy a dejar la ropa un ratito y me voy a ir con ella. Y me fui. Esta vez estaba lavando en la casa de ella. Pero, ¿entendió o no entendió? No, es que no le haya la lógica porque. Yo sí. Estabas ahí, oye. Y de allí te fuiste. ¿Pero por qué? Si a lavar iba, ¿por qué te gusta? Porque había paseando a la vecina, a ver qué me contaba. Va a creer que trae la ropa chuco otra vez y ni siquiera lavó la... Pues no, pues por eso, porque le dije... Mañana tienes que ir otra vez a lavar. Sí, ojalá que sí. Es que no, todavía no le hallo la lógica, ¿por qué te has ido? No, ella sí se la hallo, porque ya le expliqué bien. No, que me vas a explicar bien, porque estando ahí en el lavandero, ¿para qué la ves? A lavar la ropa. Que no la conoces, pues, a la Chabela. Bien raro, o sea, no entiendo la chava. ¿Pero qué pasa, niña? Ah, está bien, pero aquí quiero platicar contigo. Bien raro eso, es que haya ido a lavarle la ropa no, a la no, vecina. No, no entiendo, pues, que o sea, esté allí lavando, mira, y se vaya caminando para de la vecina. ¿Quién fue a buscar a la vecina? Pues? ¿No tiene nada que ir a buscar? ¿Y desde cuándo ella le anda lavando la ropa? Ella me pregunta, que ni siquiera a mí la me dice que te voy a lavar la Chabela. Pues sí. Pero vea, ya con esto ya. Ah, ya, hoy sí me está abrazando, ¿verdad? No, pero ya. Es que me está ofendiendo de que qué andaba haciendo de la vecina. Ya, fue un malentendido. No, lo que pasa es que me sentí mal que usted me estuviera diciendo de que andaba de la vecina. No, me toque. Ya siempre. Es que nosotros queríamos saber. Por eso es que le preguntaba. No, la verdad que no. No. Después que desconfía de uno, que anda haciendo y yo platicando con la vecina. No, no estaba desconfiando, pero sí, es hermoso. ¡Pártese! No, ustedes lo insultan a uno, lo hacen sentir mal que vienen de la vecina a platicar a uno y... Ya te estoy diciendo. Mire, cuando usted se junta con sus amigos, ¿qué le digo yo? ¿Para qué se molesta cuando yo me salgo brava? Porque me decís cosas que... Ay, pero ajá, ¿verdad? Entonces nos sentimos mal los dos. Sí, yo sé, pero fue uno. Sí, pero no, usted ya no me quiere. Ah, no, lo trate así, dele un abrazo. No, bacho. Ay, bacho.
quítese. No, amor, no sea así, fue. No, no me toco. Fue un mal de sentido, mi amor. Amorcito, hermoso. Preciosa, mi cosita del cielo. Ay, no, y mira, quizás ha tomado otra vez. Quítese. Sí, tomado, agua ha tomado y todo el día. Ah, el alcohol que tenía ahí se tomó, ¿verdad? Medicamentos tenía ahí. El que tengo a veces para hacerme aumento cuando me duelen los brazos. Ya no he tomado, mi amor, ya no he tomado. Entendeme. No, hombre, que se ve mejor abrazadito. No, no, me toque. Amor, no seas así, pues. No. Sí, yo te amo, te quiero, te aprecio. ¿Y por qué lo tratas así, pues? Dulce, ella, no me gusta, no me gusta, no me gusta. No seas así, pues. ¿Desde cuándo no le gusta que la abrace? Un pedacito de ángel que tengo. Que me cuida y la posee. Sí, sí, le cuido la comida. Yo te comprendo, son malos entendidos. Sí, pero lo hace sentir mal, lo hace, me hizo sentir mal, me hirió los sentimientos. Bueno, Marta, más voy a recostar, ya me duele la cabeza. ¿Por qué te vas, mi amor? Sí, yo un abrazo, nomás quería. Yo agarra feo por rato. No sé qué le pasa. Ay, déjelo usted. No, siempre es un malo. Si siempre está, ¿verdad? ¿Dónde llega? Yo siempre demostrando lo caballeroso que soy, el amor que siempre siento yo por ella. No sé qué le pasa a ella. Sí, está bien, pues, está bien. Y lo peor que limpia, pues. Pero no entiendo a qué iba con esta ropa limpia a lavarla. Y lo peor que con qué iba a lavar si no llevaba nada. No llevaba jabón, no llevaba rinzo, no llevaba ni cepillo. Yo no entiendo la verdad, ¿no? Como que nos está ocultando algo, la verdad. Porque no sé. Con eso de la vecina, que la vecina la fue a lavar, ¿y a dónde está el jabón, pues? Yo quisiera saber qué vecina ha ido a visitar. Para ver, pues si es verdad lo que me está diciendo, porque yo ahorita no tengo idea. Me, como que siento que me está mintiendo, lo que me está diciendo. Yo por ahorita eso capto. Sí, es que los está mintiendo, obviamente. ¿Cómo va a ir con esa ropa? Solo a, ni siquiera ni la ha mojado para decir que la ha lavado. Pues sí. A ver con qué mentira no sale siempre. Mira, y si iba a lavar, se tenía que llevar rinzo, jabón y cepillo. Por y, eso. Y otro guacal adicional para echar la ropa en rinzo. Allí en ese otro guacal adicional. No, es que aquí mentira nos ha dado a los dos. Esta es una gran mentira. Y peor que ropa que ya no se pone. Lleva. Sí, esa ropa nunca la puesto. Ropa que ya no se pone. Y esa ropa estaba guardada. Mi pregunta es, ¿pero por qué lo hace? ¿Por qué miente? Y lo que yo no entiendo, que yo siempre llegué cariñoso, amoroso, le quería agarrar un abrazo, abrazarla, pero no sé qué le pasa. Me está ocultando eso. No, es que fuera bueno hablar con ella también, ¿por qué lo hace? ¿Pero de qué me sirve? Bueno, yo hablo, no, para que lo explique, porque, o sea, esa es una mentira más que ahí me deja cuidando el niño. Yo no sé sí. Por eso, pero que vaya, solo por nada tampoco. Sí, claro. Sí, yo no entiendo, ¿no? O sea, ¿qué será? Pues si sigue así, sigue con esas mentiras. Eso es lo que siempre lleva. Qué ropa que ya ni se pone. No entiendo, la verdad, no entiendo. Y lo que me da cólera es que ahí deja al niño llorando. Eso, la otra, que lo deja ahí solo.
Pero a mí se me hace que con ese viejo sinvergüenza se está bien. Ha andado, fíjese. Pero no creo. Bien, puede que sea, o sea, así como es ese maestro, mire, ¿cómo lo fue contra la vez pasada? Pues sí. Pues no entiendo, no entiendo. No, sí. ¿Qué maestro? Entienda, dígame. ¿Y Carmelo? ¿Quién más? Bueno, no, que el día lo encontré con la guitarra, que no sé qué, que no es gana. Pero es el viejo sinvergüenza, Carmelo, ¿eh? Sí, ese. Que siguen hablando. Que están hablando tanto, pues, mucho. Pues yo no. ¿Estás dudando que ellos vienen de la vecina? Pues yo no, mi amor, yo no te dudo. ¿De verdad, sí? Yo no dudo nada de ti, mi amor. Ah, de veras, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el problema, pues, que tanto que digo que menciona a Carmelo? Pues la verdad, mi amor. ¿Qué piensan que con él me iba a estar? Mira, yo no, mi amor, yo la verdad sí. ¿Y eso no piensan de mí, de que con Carmelo? Bueno, si eso piensan, pues créanselo. Pues sí, que la verdad que con Carmelo salí, como eso es lo que ustedes tienen en la mente. Mira, ay, siga con esa idea tonta, pues. Mira, no, siga con esa idea tonta de que yo, que Carmelo. Mira, mi amor. A ver, la verdad es sí, con él estuve. ¿Y quieres que le dé los detalles para que sigan con la mente? Imaginándose mi amor, más. Mi amorcito lindo, yo no. No, no, mejor allá, no, si ya me tienen antes, mi amor, mejor. No está, más. Yo no estaba dudando. Vení, pues. Déjela. Mi amor. Mire, siempre con ese señor. Algún día se le va a acabar esa mentira, ya va a ver. Yo no sé. Y usted bien sabe. Tiene que ser. Ay, ay. Pero no esté así, hombre. Sé por qué se preocupa. La verdad es que yo no entiendo qué le está pasando. No esté así, ya verá que todo se va a resolver. Mire con cuántas mentiras no viene ya. No se preocupe, ya todo esto se va a acabar, ya va a empezar. Yo no sé qué le pasa. Yo trato siempre de ser amoroso. Sí, yo sé que ella lo trata súper mal a usted. Pero ahí déjela, algún día le van a tantas dejar cosas que me oculte, yo no le estoy ocultando nada. Sí, yo sé. Pero no se preocupe. Usted, el cariño de nosotros siempre lo va a tener, sin importar aunque ella no lo quiera. Yo sé. Yo sé que siempre. Yo siempre he estado pendiente de ustedes, pero. Yo no sé qué le pasa a ella, desde ya día viene cambiando ella conmigo. Yo siempre he dado todo por ella. Cada cosita que ella me dice, yo se la hago, siempre doy todo, pero ella día a día viene cambiando ella conmigo. Yo sé, la entiendo, y eso a mí me duele, cómo ella lo trata a usted, no creo que no. Viera que ahorita. ¿Y sabe qué? Yo le voy a decir algo, si ella no lo sabe valorar, va a haber alguien que sí lo va a hacer. Es que no sé. Yo sé que usted la quiere bastante. Pero tampoco se deje. Ahorita estoy con. No sé, no pero sé. La cuestión está que yo ahorita mi sentimiento como que lo tengo ya. Ahorita destrozado. Ya no sé de qué hacer. No, ya, yo ahorita ya no hay qué hacer, no sé. No, pero vámonos, hombre, no esté así, vamos a ver. Vámonos para adentro. No esté así. Ya va a pasar. Gracias.